la Celda es una adaptación fílmica de un monólogo teatral que llevamos 11 años haciendo con Enfocarte. Hemos estado en 5 países, hemos hecho más de 60 funciones de este proyecto y este año se nos da la oportunidad o se nos abre esa puerta para hacer la versión en cine de esta historia, que específicamente nos concentramos en la década del 50, cuando Lolita ya lleva un año prisionera. Y nos vamos en retrospectiva a varios momentos en su vida que pudieron haber aportado a ella envolverse a las luchas de independencia y al Partido Nacionalista. Y también vamos navegando un poco entre lo que es real, lo que está pasando en su cuerpo físico encerrado en la celda, y su mente, sus pensamientos, sus reflexiones, sus delirios, enfrentando pues las torturas y los diferentes momentos difíciles en el encierro. Y también recreamos algunas escenas de memorias y recuerdos de ella. La obra original se estrena en el 2013 en el Centro de Bellas Artes y contó con apoyo de la sobrina de Lolita, Linda Alonso Lebrón, y su hermana menor, la hermana menor de Lolita, Aurea Lebrón, quienes fueron las que nos dieron a través de una cantidad de entrevistas, anécdotas, información personal de Lolita que no está registrada en los libros de historia, porque es una mirada a una Lolita mucho más íntima. Y eso es una particularidad de esta historia, tanto en teatro como en cine. Nosotros vamos más allá de Lolita como figura política. Nosotros indagamos y reflexionamos en lo que pudo haber sido los quiebres vulnerables de ella, la Lolita más humana, mujer, esposa, madre, mística, espiritual, religiosa. Esa dimensión de ella como mujer, que no necesariamente es la figura pública o política que mucha gente conoce. Entonces, en ese sentido, es una mirada íntima a su vida en su encierro, y jugamos con otros recursos que nos llevan también a pensar o a proponer lo que ella pudo haber estado pasando o viviendo o sintiendo en ese encierro. En términos de los retos que representó esta versión cinematográfica, como actriz, el reto mayor para mí era mantener la naturalidad que requiere el cine, porque no deja de ser un libreto escrito para ser interpretado en teatro y que llevamos muchos años haciendo en teatro. Entonces era encontrar ese punto medio en la actuación, sobre todo en las facciones, en la cara, para que ese acercamiento y esa intimidad con la cámara se registrara de una manera realista, pero a la vez que mantuviera la cuestión histriónica. O sea, no tratamos de separarnos ni negarnos de que es una versión fílmica de una obra de teatro, y en ese sentido, pues, por eso también es un poco experimental la propuesta. Es una película bastante poética en cómo la abordamos. Y en términos de actuación, yo diría que el reto mayor fue poder mostrar a una Lolita vulnerable sin victimizarla, pero de alguna manera tampoco negando los posibles quiebres que ella pudo haber tenido en su intimidad y en su vida personal, que no necesariamente otras personas conocían. Del equipo de trabajo, el director de esta película es Efraín Rosa, que es el director de la obra de teatro y que lleva 11 años con el proyecto en la versión teatral y ahora en su adaptación a cine. El director de fotografía, la cinematografía, está a cargo de Reinaldo Torres Casas. Vestuario y producción asociada está a cargo de Giomar Cruz, que hizo una vasta investigación para poder recrear los vestuarios, los sombreros, los zapatos de la época. La prop master es Vivian Mestey, mi mamá, estuvo a cargo de la utilería. Luis Daniel Cartagena fue nuestro director de arte y construcción, estuvo a cargo de utilizar un montón de materiales reciclados para poder crear estos sets y estos espacios. Irmaris Rodríguez hace el papel de Ruth Reynolds y es nuestra publicista también. De la misma manera, Giomar, aparte de ser la vestuarista y la productora asociada, interpreta al personaje de Blanca Canales. En el elenco también tuvimos a Oné Colón, Alberto Mateo,
y Jorge Alexander, quienes estuvieron en la recreación del ataque al Congreso. También tuvimos a Orlando Rodríguez, Héctor Sánchez y Yayana Pagán, que hacen de los políticos, que de alguna manera es como los antagonistas de la historia, y son realmente unas figuras metafóricas sobre la corrupción. También tuvimos a Berna Torres, Hazel Torres y Lucas Rivera, que fueron los niños que tuvieron a cargo la escena cuando se recrea la muerte del hijo de Lolita. Y tuvimos un grupo de extras también geniales en la recreación del ataque al Congreso. Nuestro operador de cámara fue Natanael Morales, quien también tuvo a cargo la masterización del audio. La operadora de boom fue Darlene Lozada. Nuestro gaffer fue Harrison Haley. Maquillaje a cargo de Keishley Torres. Pelo a cargo de Yomar Cruz y Keishley Torres también. Tuvimos animaciones por Paula Vélez. La película tiene unos momentos que son en animaciones y Paula es una excelente profesora de animación que tuvo a cargo ese pedacito de la película. De la misma manera tenemos tomas aéreas hechas con dron que estuvo a cargo de Arián Pérez. Nuestro first AD fue Ángel Negrón. Lleno de estrellas y planetas, es difícil imaginar que seamos los únicos seres vivos. Algunos dicen que hay señales misteriosas provenientes del espacio, mientras otros afirman haber tenido encuentros inexplicables. Tal vez, en algún lugar lejano, existan formas de vida más allá de nuestra comprensión. El misterio de lo desconocido nos invita a explorar y descubrir lo que yace más allá de nuestras fronteras terrestres y lo que nos hace preguntarnos ¿qué secretos nos esperan en el vasto cosmos? Preocúpate de todo, menos del motor de tu carro. Métale para que tu carro dure. ¿Quién es ese tipo? No sé, pero está bien rápido. Pregunta cuánto me extraña. ¿Este quién es? Su novio. No. Mi ex, y hace muchos años que lo dejé. Nos vemos en la pista. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Victoria María Torres de la Cruz, hija de Don Pepe. ¿Don Pepe? Yo no sabía que tú tenías hermana. No la tengo. Luis, la gente tiene muchas preguntas y por pregunta me refiero a qué está pasando. Vengo por mi herencia. Es uno de los eventos más exclusivos del mundo, lo hacen una vez cada 10 años. Cada equipo tiene que firmar un contrato en donde ceden sus vehículos y empresas a quien gane la carrera. ¿Qué? Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para lo que sea.
Tengo la persona perfecta para eso. Les presento mi equipo. Él es el dueño del grupo. Y estos son los Minions. Yo no tengo ningún problema con que trabajemos juntos. Claro que sí, me convenciste. Ustedes no van a hacer nada juntos. Porque entonces no nos vamos para afuera y resolvemos esto con una batalla a muerte. Tenemos que entrenar. Tu esposo es uno de los mejores pilotos naturales que yo he visto. ¿Y todavía se para llorando de madrugada por mí o ya no? Esto es una de las pistas más complicadas que yo he visto. ¿Cuán legal es esta carrera? 98%, 99% legal. ¡Nos van a meter preso! ¡Nos van a meter preso! Aquí comienza mi historia. Mi madre biológica se llama Virginia. Manito. Ella donó sus óvulos para que yo pudiera nacer. Este es Bruno. David y yo vamos a tener un hijo, mamá. Él fecundó los óvulos de Virginia. Así que Bruno es mi papá. Pero había algunos que no estaban tan felices con mi llegada. Doné mis óvulos para que David y Bruno pudieran tener un bebé. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Eh? ¿Por qué todo tiene que ser a mis espaldas? Mamá, ¿tú vas a tener un bebé con el tío Bruno? Ese niño no existe, ni para mí ni para mis hijas. Para mí lo más importante en la vida es mi hijo Sebastián. Cine latino y cine puertorriqueño. Las películas que tú quieres ver están en Island Up, la isla del entretenimiento. Comedia, drama, acción, romance y mucho más al alcance de tu mano. Películas clásicas puertorriqueñas desde 99 centavos. Descarga la aplicación móvil de Island Up y sigue a Island Up en las redes sociales. MyIslandHub.com. Eres un vaquero desorientado. Has visto muchos soldados caídos. Escuchas la artillería pesada. ¡Camaradería! Pregunta, ¿quién trajo el disco duro? ¡Llegó la hora de gritar retirada! Te rendiste. Sueltas tu último aliento y quedas moribundo. ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¿Qué haces de brazos caídos? Recuerda tu entrenamiento. Tu historia es importante y se tiene que narrar. No te quejes y graba. Levántate lleno de coraje. Cumple tu deber. Eres un cineasta. Grítalo. 3, 2, 1, acción.
Te prometo que hoy va a ser una noche inolvidable. Pero estás de conserje en el gimnasio. O sea, de esa forma no creo que ella se fije en ti. ¿Alguien está ahí? Parece que está el Lembao mirando a Jennifer. ¡Chico, mi tenis! Yo tengo todas las razones del mundo para votar. Es que no se preocupe. Ay, a mí me humillaron en frente de todo el mundo. Oye, le voy a dar algo para que se lamba de verdad. Tú sabes que si necesitas hablar, yo estoy aquí. A mí no me importa, yo me voy a vengar. Aunque le venda el alma al diablo. Hoy se conmemora el aniversario número 27 de la trágica muerte de Yoito La Manguera. Toma tu manguera. Cuando Yoito sacaba una canción nueva, la pegaba. Esto que está aquí fue lo último que grabó y nunca salió. Yoito, si soy Yoito, yo quiero tu lealtad. Estás actuando diferente, ya no eres el mismo. Te dije que yo no voy a perder tiempo. Fui yo quien te aprobó el dulce sabor de la venganza. Tú trabajabas con Yoito La Manguera. Yo fui el ingeniero de todos los discos de Yoito. Todas las mujeres nos volvíamos locas con él. Le gritábamos, ¡Yoito! ¡Mójanos con tu manguera! Te pasaste de la raya. Y esto se está saliendo de control. Voy a salir corriendo por allá, voy a brincar por allá. Para que ellos se vayan detrás de mí, yo los distraigo. Y ahí tú aprovechas y sales, rompes el CD. Tal vez ya se fueron. Por fin llegaste. Yo pensaba que te habías arrepentido. Original de la película, de lo que luego fue el guión de la película, es mi papá, Waldo Torres, quien también colaboró en la parte de arte y sets. Y bueno, muchas manos amigas que se fueron uniendo en el camino. La adaptación a guión más bien fue como establecer cuál iba a ser la estructura en las escenas donde hay otros personajes, y en teatro, obviamente por la estructura de monólogo, no vemos a los otros actores, a los otros personajes. Pero el libreto en sí se mantiene igual, es el mismo texto, solo que en esas escenas se integran los otros acciones y los otros actores y se rompen la estructura de monólogo a diálogos. También otra parte de la adaptación que fue importante fue identificar cuáles eran los momentos en el texto que eran demasiado histrónicos y demasiado teatrales y no eran verosímiles para traducirse en pantalla. Y en ese sentido, de ahí es que viene la fragmentación de la narrativa con la versión de su cuerpo real encerrado en una celda y unos momentos de reflexión que son en una montaña, al aire libre, como si fuera su mente libre. Y ese desdoblamiento o esa dualidad viene para acompañar ese intento de verosimilitud de la reflexión que estamos tratando de hacer con el personaje, porque es un acercamiento bien psicológico el que proponemos en la película. Efraín Rosa como director se encargó de darle ese toque, ese balance
entre la parte teatral y la parte cinematográfica, hilando lo que ya era el diseño de producción, la paleta de colores que habíamos propuesto para ayudar a narrar y a contar la historia. Y la verdad es que fue un trabajo colectivo y en equipo titánico, donde todo el mundo dio extra y aportó desde todos sus conocimientos. Y yo creo que eso es lo que hace la puesta en pantalla efectiva para llevar la visión de él como director y la visión de producción y la visión de todos los departamentos que hicieron un trabajo excelso en este proyecto. Sí, esta película se hizo en tiempo récord porque la realidad es que estaba temperada al timeline de una propuesta del Instituto de Cultura. Nosotros, el dinero semilla de este proyecto fue una propuesta del Instituto de Cultura donde nos otorgaron un grant de $25,000 como organización sin fines de lucro, lo cual es un presupuesto descabellado. Todo el mundo que sabe de cine sabe que $25,000 se fuman en nada. Sin embargo, por eso menciono que fue bien fundamental el equipo de trabajo y la colaboración de todos y cómo todos realmente agarraron este proyecto como suyo, y es la única manera en la que esto hubiese sido posible con ese presupuesto. Entonces, en efecto, nosotros empezamos la preproducción entre marzo y abril, empezamos a filmar a finales de mayo, y entre mayo y julio tuvimos un total de 7 días de filmación aproximadamente, generalmente los domingos, porque de lunes a viernes yo estaba trabajando como coordinadora de producción en otro proyecto y entonces los fines de semana trabajábamos este proyecto. Y luego entonces del 8 de julio, que fue nuestro último día de filmación, yo tomé el proceso de postproducción porque ya no teníamos dinero para más, y entonces asumí el proceso de postproducción desde el 8 de julio hasta hace una semanita que ya entregamos el DCP al cine. Así que fue un trabajo bien intenso de muchos meses, pero realmente poco tiempo invertido dentro de esos meses, porque teníamos que mezclar nuestras vidas y nuestros otros proyectos y nuestros otros compromisos. En ese sentido, el reto de actuar y producir a la vez, yo creo que lo fundamental fue la preproducción. Y yo lo establecí bien claro desde el principio, que yo quería estar bien envuelta en la preproducción porque no iba a estar envuelta tanto en la parte de producción los días de filmación, porque me tengo que quitar ese sombrero y ponerme el sombrero de actriz. Entonces, en ese sentido, el crear el documento de diseño de producción que sirviera como guía para todos los departamentos, el visitar todas las locaciones, el hacer pruebas de cámara, el dedicarle verdaderamente mucho tiempo a la planificación y a la preproducción y a reuniones y a conversaciones para que todos estuviéramos en la misma página, cosa de que cuando arrancamos a filmar, los días de filmación realmente era como que la primera hora que yo atendía asuntos de producción, y luego todo corría entre Efraín, Ángel, Luis, todos corrieron la producción, y entonces yo podía sentir la tranquilidad de que todo estaba en marcha y poderme entonces concentrar en la actuación, que yo creo que fue unos momentos bien interesantes. Hay escenas que verdaderamente son unos quiebres personales reales que se extrapolaron al personaje, y en ese sentido, sobre todo en el proceso de postproducción, ya yo mirando la película, son unos momentos bien vulnerables y bien íntimos que si yo no hubiese tenido el apoyo de ese corillo detrás de cámara, quizás frente a cámara no hubiese sido tan emotivo o tan interno el proceso de actuar la película. Puerto Rico, one of the first Spanish colonies in the New World, United States territory since 1898.
The island has prospered under U.S. rule, but a tiny extremist party committed to violence occasionally erupts in anti-U.S. outbursts. Can you tell us whose idea this was? It's my idea. And our idea. Four of us ideas. Se están gestionando los tickets del tren. Los de ida. De regreso no van a ser necesarios. Quiero tristes. Las cosas nunca pasan como se piensa. Lo que importa es la valentía. Lo importante es que se hizo lo que tenía que hacer. Exactamente. Con la bandera en la mano y en el corazón. Basta ya de abusos. Basta ya de abusos. Basta ya de abusos. Su nombre quedará en los labios. ¿Cómo te llegó la idea cuando te hablé del libro, te expliqué lo que era y te dije que era algo de vaquero? Pues mira, lo que estábamos hablando hace un rato. Primero, o sea, para no spoiler mucho, pero el concepto del anuncio es un western. El reto de hacer un western en la música es precisamente ese, cómo hacemos un western original. Porque tenemos dos compositores básicamente icónicos, Ennio Morricone y Bernstein. Lo que hicimos fue tratar de representar esa motivación que tiene el director de crear algo. Sí, es bien interesante porque cuando visualmente nosotros trabajamos esa emoción en inclinación que va elevando a la persona, yo voy trabajando en la composición visual y narrativa para que vaya elevando, ¿verdad? Y tan pronto viste el comercial vi que lo cachaste rápido. Sí, sí, sí. En tu caso es bien marcado, como tú tienes un estilo, tú lo que querías era hacer algo progresivo. Tuvimos la experiencia de grabar a los músicos, pero sin duda tú eres el experto que logró llevar esto a cabo y quería saber cómo fue tu diseño, la música, la orquestación. Tenemos una cultura de pensar que el compositor es como que el top, pero para mí los músicos son clave. Yo compongo pensando en siempre que se puede usar músico, yo siempre trato de utilizarlo. Y podemos hacer orquesta en Puerto Rico. Definitivo. Tenemos la mejor orquesta del Caribe, se llama The Caribbean Film Orchestra. La hemos montado desde abajo con talento puertorriqueño. En el caso de Caribbean Orchestra es bien interesante porque yo he trabajado con orquesta de Los Ángeles, con orquesta en Europa. Pasa algo bien interesante en Puerto Rico, es que todo el mundo está bien, bien puesto para ser bien creativo. Y salen cosas bien interesantes de esa dinámica. Sí, esa es la experiencia que también nosotros nos llevamos cuando hacemos un proyecto cinematográfico. Hay tanto talento aquí y estamos listos para impartir, hacer el producto aquí hacia el mundo. Pues nos encontramos de que el parking no estaba en las mejores condiciones de juego. Apenas el equipo tenía equipo para practicar en abundancia, que eso era un factor bien importante porque sin bola tú no puedes practicar, sin bates. Y el equipo carecía de un equipo que hacía falta urgentemente. Teníamos que ir a practicar antes de la temporada y teníamos que usar un uniforme distinto cada uno. O sea, que parecía, en vez de un equipo profesional, parecía un equipo de eso, como dicen por ahí, de guerrilla. ¡Ahí vienen los indios! ¡Corre, Manuel!
Los indios de Mayagüez no solo están haciendo una gran temporada en el terreno de juego, sino que han seguido con su compromiso social con la comunidad de la región oeste. Manuel, con el hacha en la mano, con el hacha. O sea, en esencia, el equipo estaba formado para ganar constantemente. En la mano. Carlos. Nuestro primer evento. ¿Gusta? Está bien bonito. Encárgate de luchar y encargo de los negocios. Ya comenzó el programa de las mil emociones, las superestrellas de la lucha libre. Tú sabes que yo quiero ser luchador de toda la vida y hasta ver mi oportunidad. Primero son los estudios para que sea maestro de educación física. Coge un mal golpe en la lucha, entonces ¿qué? No menos te lo esperes, personaje, te va a encontrar. ¿Quién es ese hombre que acompaña al profe? Parece un karateka. Un día meter 1,000, 2,000 personas, imagínate. Esto no es un deporte. Esto es entretenimiento. El día que estemos en la Olimpiada hablamos del deporte. Tú eres el pasado. Este señor es el presente y el futuro. ¡Hello, Puerto Rico! La gente sabe lo que viene. La gente sabe lo que viene. ¡La estrella! A mí lo que me importa eres tú. Ya, eso se acabó. Nosotros pensamos que no es bueno que tú sigas luchando acá con nosotros. Tú lo que tienes que lograr es que amen odiarte. El programa número uno de Puerto Rico. Yo tengo ideas para promocionar próximos eventos. Programa de televisión. ¿Programa de televisión? ¿Y cómo le llamarías? Ustedes no entienden nuestro nivel. Aquí, acá. Más arriba. Gracias, mi amor. ¿Quién es ese tipo? No sé, pero está bien rápido. Pregunta cuánto me extraña. ¿Y este quién es? Su novio. ¿Cómo que tu novio? Mi ex, y hace muchos años que lo dejé. Nos vemos en la pista. ¿Y tú quién eres? Mi nombre es Victoria María Torres de la Cruz, hija de Don Pepe.
¿Don Pepe? Yo no sabía que tú tenías hermana. No la tengo. Luis, la gente tiene muchas preguntas y por preguntas me refiero a qué está pasando. Vengo por mi herencia. Es uno de los eventos más exclusivos del mundo. Lo hacen una vez cada 10 años. Cada equipo tiene que firmar un contrato en donde ceden sus vehículos y empresas a quien gane la carrera. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuándo es? Nadie sabe. ¿Dónde es? Nadie sabe. ¿Cómo es? Lo único que tenemos que hacer es prepararnos para lo que sea. Tengo la persona perfecta para eso. Necesitamos un carro que se adapte a todas las modalidades y terrenos. Brea, cemento, fango, tierra. Les presento mi equipo. Él es el genio del grupo y estos son los Minions. Yo no tengo ningún problema con que trabajemos juntos. Claro que sí, me convenciste. Ustedes no van a hacer nada juntos. Porque entonces no nos vamos para afuera y resolvemos esto con una batalla a muerte. Decímelo en la cara, Benji. Decímelo acá. ¡Me voy a matar! ¡Ay! ¡No agarrame! Los quiero fuera de aquí. Yo no voy a hacer esto sin mis amigos. Pues invéntate algo. Luis, ¿no votó del equipo? No lo hiciste a tus amigos. Tenemos que entrenar. Tu esposo es uno de los mejores pilotos naturales que yo he visto. ¿Y todavía se para llorando de madrugada por mí o ya no? Tienes que elevar el juego. Relájate, que Roma no se construyó en un día. Sí, sí, pero sí se quemó en uno. ¡Vamos! Esto es una de las pistas más complicadas que yo he visto. ¿Cuán legal es esta carrera? Hay 98%, 99% legal. ¡Nos van a meter preso! ¡Nos van a meter preso! Ocúpate de todo, menos del motor de tu carro. Métalo, para que tu carro dure. Sí, a mí me tiene bien emocionada la cosa de que son tres películas puertorriqueñas en cartelera a la misma vez, porque se ve bien lindo el display de posters en las salas de cine, donde en algunas salas que lo que tienen son pocos cines, de momento casi la mitad de los posters son películas boricuas, son películas puertorriqueñas. En efecto, esto es algo que no hubiésemos pensado hace unos años atrás, y yo creo que es un reflejo de que hay mucho talento en esta isla, y cada vez más la gente de esta industria se está dando cuenta que hay que meter mano como sea, que no podemos sentarnos a esperar que nos llegue el presupuesto ideal, que nadie va a venir a salvarnos y a darnos en bandeja de plata las oportunidades. Y yo creo que cada vez más se ve y se siente el espíritu de autogestión, las ganas de sacar los proyectos, el compromiso de los equipos de trabajo para meterle mano a los proyectos y verlos finalmente en pantalla, que no se queden en una idea, que no se queden en un pensamiento, sino que verdaderamente yo creo que ya llegamos a un punto en que los que estamos en esta industria entendimos que si lo queremos hacer, simplemente lo tenemos que hacer. Tenemos que tener la voluntad, el compromiso de meterle mano, sea lo que sea, porque talento hay de sobra en esta isla. Si algo queremos lograr con esta película, más allá de tener una versión en cine de la pieza de teatro y dejarla como legado, porque obviamente una de las cosas que yo quería hacer con este proyecto era que no estuviera tan atado a mi persona física, sino que pudiera haber un tipo de documento donde la obra pudiera vivir ahí, seguirla corriendo año tras año tras año, y que no dependiera de si yo me parezco a la Lolita joven o no me parezco a la Lolita joven ya, porque uno como actor envejece, ¿verdad? Y ya hay ciertos personajes que no se pueden hacer en algún momento de las vidas. O yo quería como dejar esa pieza como legado,
a modo de película, pero más que eso, pienso que también es una invitación a reflexionar sobre nuestra historia, sobre la memoria corta que podemos tener como pueblo. Y cuando nos damos cuenta que llevamos cometiendo los mismos errores o que llevamos viviendo las mismas cosas en un círculo vicioso año tras año, yo creo que también es una invitación a mirarnos adentro, a nosotros como puertorriqueños, quiénes somos, hacia dónde vamos, y en parte agarrar esa inspiración o ese conocimiento que adquirimos al saber que estas personas fueron parte de nuestra historia y que son muy humanas. Más allá de las figuras políticas, nuestros personajes importantes en la historia sintieron y padecieron igual que estamos padeciendo nosotros ahora, y tomaron las decisiones que tomaron, y de todo tenemos que aprender. Así que más allá de partidos políticos, más allá de ideologías de estatus, más allá de esa connotación que mucha gente le da a este tipo de temas, más allá de eso, es una invitación a mirar a nuestro pasado, a conocer a nuestra historia, a las personas importantes de nuestra historia, y crear conversación, iniciar diálogos, hablar de esto, porque si no lo hacemos, nos siguen desapareciendo a las personas importantes en nuestros libros de historia, y las nuevas generaciones ya no los van a conocer. Así que es nuestra responsabilidad como cineastas, como artistas, como creadores, utilizar nuestra historia y personas importantes de nuestra historia para crear nuestros proyectos, y de la misma manera que entretenemos, también educamos y seguimos solidificando la memoria colectiva para las nuevas generaciones. Si algo me gustaría a mí que este proyecto aportara es eso.